todos voy a pedir a los ponentes que suban y voy a daros la voz a vosotros porque yo creo que lo más interesante de esto es que vosotros participéis, ¿no? Hemos contado, yo creo que hemos empezado contando diferentes experiencias que hemos tenido en los servicios de urgencias, ¿no? Nos contaba la compañera de La Paz, nos han contado la experiencia de La Princesa, de Ramón y Cajal, nos han presentado un estudio de Aragón que habla de que un 28% de los pacientes con diagnóstico de VIH han tenido oportunidades perdidas en urgencias. También en el clínico hemos hecho un pequeño corte de los diagnósticos de novo de VIH en el año 2019. Uno de cada cuatro pacientes tenía visitas a servicio de urgencias en los 5 años previos. 16 pacientes de los 61 nuevos diagnósticos de VIH habían generado 36 visitas a urgencias, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos experiencia en este sentido. No sé si queréis contar alguno más, alguna experiencia que tengáis. ¿Cómo el paciente recibe vuestra solicitud de pedirle una serología? ¿Lo recibe bien? ¿Hay muchas barreras por su parte? ¿Habéis tenido mucha gente que se haya negado, Alberto? Nosotros tuvimos problemas, como he dicho antes, en ofrecer el test, ¿no? Porque dependía mucho de que los que llevábamos el estudio estuviéramos trabajando en ese turno o no. Pero la verdad es que una vez que lo ofrecías, el porcentaje era casi del 100%. Me parece que era casi un 98% de los pacientes estaba de acuerdo en realizarse el test. Y es algo muy reiterado en todos los estudios, ¿no? Que dicen que es muy dependiente, consigue realizar el test si realmente se lo pides y si se lo pide la enfermera o el médico que le está atendiendo en ese momento. Sí. ¿Tu experiencia, Sara, es igual? Sí, igual, como nosotros también lo hacíamos en el contexto de una… O sea, se pedía a aquellos pacientes que necesitasen una analítica por cualquier otro motivo, o sea, por el motivo médico por el que venían a urgencias, ¿no? Entonces, no se hacía una punción venosa extra para hacer la serología, sino que se aprovechaba esa misma punción para sacar una serología. Lo cual yo creo que eso facilita mucho, por eso comentaba antes que me parece muy factible en el servicio de urgencias que se hacen muchísimas analíticas y que se puede solicitar, porque vosotros no lo mandabais, o sea, ¿era el servicio de microbiología el que se encargaba de avisar a infecciosas y ellos avisar al paciente? No, se nos avisaba a nosotros si era positivo y nosotros nos poníamos en contacto con el paciente. Ahora hablamos del circuito, si esto es lo mejor o no, porque esto está en el seno de estudios que habéis hecho y, lógicamente, vosotros, claro, como investigadores, la vida real, era sí, vosotros. Yo quería preguntarle precisamente cómo manejaban el tener que ser ellos los que se encargaban de llamar. No, microbiología nos llamaba a nosotros, nos decía a nosotros y nosotros ya entrábamos en contacto con los pacientes. Bueno, parece que de parte del paciente no hay problema. Y de parte del médico, de parte de vuestros compañeros, porque me dices, solo cuando estábamos en el estudio, pero porque había un poquito de barrera ahí también por parte del facultativo. No sé qué tipo de barrera había, quizá nos implicamos más unos cuantos, yo era el principal implicado y algunos más me quisieron ayudar y dos enfermeras que quisieron participar del estudio. Pues los demás tienen otros muchos estudios, tienen otros muchos intereses y bueno, lo veían como un estudio en concreto, no como algo que estábamos implantando de forma sistemática, ¿no? Si fuera así, probablemente, pues todo el mundo… Que estaba más en relación con el desarrollo del estudio, claro, que con el, claro, propio hecho de pedirlo, es, ¿no? Cuando tienes que hacer un consentimiento informado escrito, o sea, una firma… En el estudio lo pedíais escrito, claro. Claro, pero porque es un estudio científico. Si es como práctica rutinaria en el que lo único que tienes que hacer es un volante más de serología, es verdad que es un volante más y yo entiendo que no solamente está el estudio VIH, sino que estará el estudio de EFEA, de ICC, de pipos y flautas, ¿no? O sea, que tampoco podemos estar ahí con todo. Sí. Pero bueno, en la práctica habitual yo creo que sí sería factible añadirlo. Vale. A mí me gustaría apuntar una cosa acerca de lo que hemos estado hablando del ChemSex, que creo que desde urgencias tenemos un… Los RESIS, por lo menos del clínico, que porque rotamos en Sandoval, lo conocemos y creo que es una salida muy importante de cara a pues pacientes que en urgencias, simplemente por o que vienen por la profilaxis post-exposición o que nos cuentan, si le hacemos una correcta historia clínica sexual de sus hábitos sexuales, un riesgo elevado, muchas veces le derivamos a Sandoval, pues porque al final… Al hacerle esa historia clínica en donde pues, el paciente se encuentra confortable y
te comenta esas cosas, y en ese mismo momento le das la posibilidad de un centro en el que, pues, en principio es anónimo, tienen la facilidad de ir al día siguiente. Digo que, porque muchas veces el derivarlo a la consulta de medicina interna, pues, es como, pues, dentro de 3 o 4 semanas, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces lo del centro de salud Sandoval, y sobre todo de cara a ITS o prácticas de ChemSex, es bastante útil. Pero no te estoy entendiendo muy bien. O sea, dices que estos pacientes con ChemSex, ¿debemos derivarlos a un sitio fuera del hospital o...? Sí, me refiero a pacientes que nosotros en urgencia detectemos prácticas de riesgo. ¿De VIH o de ChemSex? Allí se hace el seguimiento del VIH en coordinación con los diferentes hospitales de Madrid, pero en pacientes tanto con enfermedades de transmisión sexual o que nosotros sospechemos que tienen probabilidad de, por su actividad sexual que presentan, pues pacientes que te cuentan que tienen más de 500 parejas sexuales al año, claramente son pacientes que se benefician de un seguimiento. Entonces creo que desde urgencias... Creo que te he entendido, pero y abrimos, ¿no? Yo creo que ese debate, porque tú lo que estás diciendo, voy a detectar el paciente y lo voy a derivar, ¿no? Ese es un poquito el debate. Pero te dejo hablar, que además tienen que hablar ellos y yo hablo demasiado, pero hay un estudio en el Clinic que hacen eso con las infecciones de transmisión sexual, le derivo y lo que ocurre es que 1 de cada 3 no llegan. Claro, por eso también es importante abrir el debate, ¿no? De si es el sitio de urgencias para hacerlo, si simplemente es un sitio de derivación, si hay que sacar la prueba y, bueno, como contaban, no sé, en Ramón y Cajal, ¿no?, que el resultado vaya a microbiología, porque lo que parece claro es que si solo lo derivo voy a perder pacientes. Y perdona que te... Yo os iba a decir que ahí en lo que has comentado hay tres puntos importantes. Uno, incluir en la anamnesis la salud sexual del paciente, por definirlo de alguna manera. O sea, eso lo tenemos que entregar en todos los estamentos, la urgencia, la consulta, primaria, donde sea. Preguntamos, yo creo que ya preguntamos a todo el mundo si ha viajado, hasta quien viene en silla de ruedas, la abuelita de 95 años, ¿ha viajado usted en los últimos 3 meses? Pues la pregunta sobre la salud sexual, quizá ya no, pero a la mayor parte sí, hay que integrarla. Ese es un punto que has dicho muy importante. Luego, la derivación del paciente con ChemSex, en concreto, yo lo derivaría a un sitio que tenga manejo de tratar eso. Sobre todo, y ahí no me he detenido mucho al principio, pero es el ChemSex que tiene un uso problemático o no problemático. Y eso es una distinción que yo creo que es compleja de hacer, porque desde este lado de la silla, cuando un paciente te cuenta que está realizando ChemSex, a ti de base te parece problemático porque está asumiendo unos riesgos enormes, tanto en la adquisición de nuevas infecciones como en la patología derivada de la droga. Pero el paciente sí te puede identificar concretamente si lo está haciendo controlado, no se le escapa, no afecta a su vida diaria o si se le ha ido de las manos. El que se le ha ido de las manos es facilísimo perderlo. Y ahí está el tercer punto de lo que comentabas, o que no comentabas directamente, que es el hecho de qué hacer en la urgencia con relación a la infección por VIH. Entonces, yo, el paciente que tiene ChemSex, cualquiera que lo vea, en cualquier estamento, que le haga una serología de VIH si no tiene una infección por VIH conocida. Y luego vemos el circuito, cómo llegamos al paciente para que acuda a un sistema y podamos darle el tratamiento y trabajar con él. Yo, en cuanto al circuito, que un breve apunte, yo creo que la importancia es el paciente y la serología. Y luego el resto de equipos tenemos que trabajar en conjunto. O sea, ya no es ni la consulta, ni infectólogo, microbiólogos, urgencias. Es todo el mundo tiene que perseguir a ese paciente, perseguir esa serología y que el paciente se entere. Lo recomendable a las guías, como decía María Jesús, es que se lo dé el médico que le pide la petición. Urgencias es una zona donde muchos pacientes pasan y podemos detectarlo. Pero es más difícil, quizás, hacer responsable, como decía Sara, a un médico concreto que a lo mejor no está en su turno, que a lo mejor tiene una frecuencia de actividad en la urgencia diferente. Por eso la importancia del equipo. Si hay un equipo múltiple en el que hay gente de continuidad asistencial, por ejemplo enfermeros, en el que hay gente de los equipos de infecciosas, en los que hay gente del equipo de laboratorio y gente del equipo de urgencias, entre todos sacan el trabajo adelante. Serología positiva que sale del hospital pita una alarma como si esto fuera una central nuclear, y hay que localizar al paciente, darle el diagnóstico, quien pueda dárselo. Si se puede el médico que lo ha visto, perfecto, pues no, quien sea. Al final al paciente le tenemos que llegar el diagnóstico y reclutarle en el sistema para tratarlo. Yo creo que de hecho eso probablemente sea
depende de cada hospital y habrá que adaptarse, ¿no? Lo importante es tenerlo, tener un circuito y establecer un circuito y que todos los servicios implicados estén de acuerdo y de acuerdo con el circuito y que el circuito funcione. Y a lo mejor es distinto en el hospital de Fundación del Alcorcón, claro, que en el clínico, ¿no? Pero quizá la pregunta y un poco el debate que hablaba Henry es, bueno, y entonces en urgencias simplemente… ¿A estos pacientes los derivo? ¿A estos pacientes les hago un VIH urgente? ¿A estos pacientes les saco una serología y los derivo? ¿Les saco una serología y solo les llamo si tienen una serología positiva? No sé, ¿qué pensáis vosotros? En parte es aquí te pillo, aquí te mato. Entonces, por lo menos la serología debería salir… pinchada. Hecha, pinchada, y hecha, pinchada, que no a lo mejor hecha desde la urgencia. Es decir, ahí el enfermo ya está capturado. O sea, no sé, yo por ponerme en el otro lado, a veces es difícil, ¿no?, decir voy a pedir una prueba que me va a dar igual el resultado para una toma de decisión, ¿no? Entonces, sí. Bueno… La metemos en el circuito, pero eso, por ejemplo, nosotros tenemos varios tipos de pruebas que se pueden hacer así, por ejemplo, hormonas tiroideas, que no va a haber quien esté en la urgencia o incluso vas a transfundir un enfermo que luego vas a mandar a consultas y le puedes sacar el hierro antes de transfundirlo. Es decir, no es nuestra primera vez que hacemos una cosa así, ¿no? Eso es decir, que hacemos cosas así, que se piden, se sacan y ya hay un… pero hay que establecer un circuito, porque tampoco se puede quedar todo eso. Entonces, por ejemplo, puede ser microbiología en nuestro hospital, sería infecciosas con micro conjuntamente… los que recibirían ese resultado, que no serían tampoco uno al día. No serían muchos. Y yo creo que el circuito sí depende de cada hospital, pero quizá, o sea, es un poco lo que decía antes, si el paciente no sale pinchado de la urgencia, es posible que ese paciente no le volvamos a ver, ¿no? Claro. Y entonces, aún así perderás alguno, porque luego hay gente que tiene, aunque tengamos todos la base de Cibeles y estemos todos compartiendo incluso el mismo patrón y todos los mismos teléfonos, tú los llamas y hay teléfonos que no contestan nunca, pero son un porcentaje pequeño. La mayoría de la gente, yo lo que he hecho allí seguimientos en urgencias y tal, con la ficha de urgencias localizas al 90 y más del 95% de los pacientes con una absoluta seguridad. Vamos a darle a voz a uno de los jefes, a Carlos Viviano. Muy interesante todos. Yo voy a hacer esto de los circuitos y luego una pregunta a ver qué os parece que vosotros sabéis. Yo creo que hay que quitar la responsabilidad individual a los médicos de urgencias. Quiero decir, al final tienes que centralizarlo en un sitio que a partir de ahí provoque. Hay que generar alertas y esa alerta genere unas consecuencias, porque si no al final estamos transfiriendo. Nosotros tenemos que detectar, en este caso, paciente susceptible de hacer un test de VIH. A partir de ahí, eso tiene que estar automatizado para que sean alertas centralizadas y de ahí consecuencias. Porque si no, cada médico tiene una responsabilidad individual sobre esos pacientes. Se va a ir de vacaciones, coge esta reducción de un 50% o no viene en 4 días. Pero cuando, o se le olvida, que se nos olvida a todos. Pero cuando historia. Hablas de alerta, te hablas a los criterios que te avisen, que a este señor ejemplo, hay que sacar una serología o... Os digo un ejemplo. Hay alertas automatizadas, por lo menos en nuestro hospital, que determinadas pruebas radiológicas que se hacen del TAC abdominal y se hace y se manda a consultas o a primaria, sale una alerta. ¿Dónde están yendo esas alertas en este momento? Pues al responsable de servicio o tal, de tal forma que hay una persona que centraliza y a partir de ahí hay consecuencias. Bueno, pues se llama al paciente, tal. Si no, al final se dispersa todo y no tenemos la seguridad que eso va a llegar a un sitio. Sí, sí. No, eso es lo que yo pienso. Alguien se tiene que responsabilizar. Y no tiene por qué ser la persona que ha solicitado. No. Porque le conocemos de los 20 minutos que le has valorado. Tampoco la información que le vas a dar después va a ser la misma. Yo, bueno, vamos, yo en principio yo soy más proclive a que ese informe o esa llamada al paciente con el resultado sea fuera del ámbito de urgencias, entre otras cosas por nuestro turnover. Pero insisto, yo creo que eso cada uno en su hospital se tiene que organizar y yo creo que nuestra responsabilidad, fíjate, la más importante es detectar al paciente y sacarle la serología y no tanto avisar al paciente, aunque ahora te doy la palabra, igual dices lo contrario, pero eso habrá que organizarlo de otra manera, que podrá ser el microbiólogo, que podrá ser el preventivista, no lo sé, pero desde luego con el turnover, ¿no?, que tenemos nosotros, pues probablemente sea difícil que el propio médico que la ha visto, probablemente porque ni me acuerde, ¿no? María Jesús y luego Alberto y luego Octavio. Si queréis os puedo comentar un poco cómo está el circuito ahora en Ramón y Cajal. Llevamos así 3 o 4 años y la verdad es que funciona bastante bien. El microbiólogo, todas las pruebas que iban a micro del área,
cualquier prueba que se confirma como positiva genera un email corporativo al médico peticionario y a una persona responsable, que en este caso soy yo, porque soy la que recibo todas las personas que vienen con un nuevo diagnóstico. Yo normalmente doy un margen, me pongo en contacto con el médico peticionario por correo, a veces no contestan, pero suelo dar un margen, y en el caso de que sea necesario que yo llame al paciente, a veces lo he tenido que hacer sin poder contactar con su médico, pero generalmente suelen ser los médicos de atención primaria o el especialista que lo ha pedido el que llama al paciente, y intentamos que rápidamente vengan a la consulta. De hecho, el objetivo era que viniesen en menos de 48 horas. Y a veces lo conseguimos, otras veces tarda más tiempo y algunos se pierde. Pero en general, bueno, pues es un sistema que funciona. Sobre todo que Micro está pendiente y tampoco quiere ser el microbiólogo el que tenga la responsabilidad de quedarse con una prueba en una nebulosa. Entonces, claro, él se siente también seguro porque sabe que siempre va a haber alguien que va a estar pendiente. Alberto. Bueno, yo estoy en general de acuerdo. Lo único que me parecería especial sería la sospecha de infección aguda o infección reciente por el VIH. Creo que es un paciente con unas características especiales diferentes y ahí tendría que salir de la urgencia con un, creo yo, con un VIH urgente hecho. Para el resto me parece correcto lo que estáis comentando. Nosotros no tenemos ningún problema en que nos avisen a nosotros. Realmente, si lo pidió uno y es otro el que está trabajando, recibe el aviso y revisamos la historia. Lo hacemos habitualmente con los hemocultivos positivos y nos avisan a nosotros, no al infectólogo ni a nadie más. Y nosotros revisamos la historia y decidimos si llamamos al paciente o no. Pero bueno, es verdad que en cada hospital se puede organizar de una forma diferente. Ahora vuelvo con el síndrome mononucleósido, la infección aguda y el VIH urgente. ¿Era de eso? No, yo iba a decir solo un apunte, y es que es curioso que uno se desplaza a zonas con bajos recursos y el test rápido está en cualquier sitio. Eso iba a preguntar yo. Y entonces es toda una cuestión de coste. Si tuviéramos el test rápido en la urgencia, sí, se acababa el circuito ahí. Porque, perdona, todos los pacientes no se pinchan analíticas en la urgencia. No. Y por lo que habéis dicho, que yo no me lo sé tan de memoria como vosotros, paciente de más de 16 años o 25 años con exantema, en principio, habría que favorecer, ¿sabes?, hacerle... o intentar. No es necesario muchas veces pinchar, pero el test rápido es otra opción que se podría... Sí. Yo creo que el test rápido, la limitación, bueno, igual, ¿sabes?, la limitación puede ser de coste, que ahora mismo es una prueba que puede asumir un coste importante si se la utilizas muchísimo en muchos servicios de urgencias, ¿no? La analítica no tiene por qué ser en la urgencia, el caso es que el paciente se vaya con la petición de hacerse la analítica. Se puede hacer en la urgencia, perfecto, pero dependerá de la organización de cada centro. Claro, pero vuelvo a lo mismo de antes, se va con la derivación para hacérsela y luego no va. Claro, el problema de las pruebas rápidas es que como no están incluidas en el hospital, pues las tienes una temporada y luego ya dejas de tenerlas, entonces quizá con todo esto, lo que, y ahora vuelvo, que os estáis adelantando, es que es a quién se lo pedimos, cuál es el perfil, ¿no? Porque, claro, hay muchas enfermedades definitorias, muchas poblaciones de alta prevalencia y quizá lo que hay que medir es el impacto de esas patologías en urgencias para saber si tengo que incidir ahí, ¿no? Y vuelvo con ello, pero ahora, solamente, Sara. Perdón, es que a raíz de lo que decía Alberto, yo creo que no es lo mismo comunicar un hemocultivo positivo para lo que sea que comunicar un VIH positivo. Hoy por hoy, o sea, por mucho que queramos, que sí es una enfermedad crónica, que está mucho más aceptada, las implicaciones que tiene a todos los niveles, no solo médicos, sino sociales, sigue siendo importante. Entonces, estoy de acuerdo, perdón, no me acuerdo. Carlos. En que creo que habría que desligar de la responsabilidad del urgenciólogo el comunicar esa noticia y que tiene que ser, pues igual que pacientes que nos llegan a urgencias, que llaman los técnicos de radiología. Oye, pásese usted por la urgencia porque le hemos encontrado un incidentaloma, me da igual, en el TAC de abdomen. Y que ya se reconduzca por la vía apropiada. Bueno, lo que veo es que aquí el conflicto está en quién lo comunica, no tanto en hacer la serología, que yo pensé que iba a haber un problema ahí. Yo creo que no eso. Tenemos un circuito y yo creo que existe en la mayoría de los hospitales y que está directamente vinculado con este, que es el de la sospecha de primo infección o la persona que viene a urgencias requiriendo profilaxis para el VIH post exposición, sea accidental, sexual o del malabarista. El protocolo, por lo menos, es en el hospital, está bien claro. Se les hace una serología en urgencias que se envanda al laboratorio y que el laboratorio procesa por vía normal. Se le da el tratamiento
para el VIH para las próximas 72-96 horas y se le manda la consulta por una vía específica que lo reciben en 72 horas como máximo. Esto sería hacer una variante, entre comillas, de ese circuito, a lo mejor más dilatada en el tiempo porque los microbiólogos o los infectólogos, en el caso de mi hospital, no podrían meter a todos en 72 horas, claro. Pero se podía hacer en 5 o 6 días en la persona con sospecha. Claro, pero que a lo mejor, no sé, eso habría que valorarlo luego, porque eso sí puede dar lugar a un gran volumen de pacientes, ¿no? Y a lo mejor no es enviar alguna consulta específica a todos los pacientes a quien pinches, sino buscar al que tiene un resultado positivo. Luego hay otras cosas, no lo sé. Aquí está hablando Carlos de los sistemas automáticos en su hospital. Hay muchos tipos de sistema. Por ejemplo, en mi hospital lo que tienes es que todas las pruebas que tú pides en un momento dado te sale cuando se han pedido por última vez dentro de ese mismo año. Es decir, tú pinchas en la LDH y te dice prueba repetida y hay una LDH de hace 4 horas. ¿Y sería bueno? No. No, Selene, tienen Selene. Entonces, vale, eso, bueno. Por ejemplo, si tienes un VIH de ese mismo año, a lo mejor es una cosa que hay que captar o no. Lo primero que veo es los sistemas automáticos y la tecnología en ese sentido nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, porque a mí cuando acaba María Jesús me ha dado ganas de decirle, cuando te vas de vacaciones, duermes. Porque es que va todo a su correo, ¿sabes? Es que da igual que sea la infectóloga, es que va todo a su correo. Entonces, el automatismo hace que vaya a lo mejor a un equipo y que incluso el automatismo detecte qué equipo no está, qué parte del equipo está de vacaciones, quién es quien debe recibir el correo o la información y que haya siempre 3-4 personas que puedan trabajar con el paciente. Lo mío es una pregunta muy rápida. Yo creo que la mayoría de los residentes del clínico, cuando viene un paciente con una relación sexual de riesgo, tenemos claro que hay que darle el kit de profilaxis de los 3 primeros días, pero creo que todos solo sacamos la serología si es nuestro hospital de referencia. Si no, dejamos escrito que se tiene que citar con urgencia antes de las 48 horas para que en infecciosas en el hospital de referencia. Entonces, según lo que estamos comentando hoy, que todo paciente que entra por la puerta de urgencias hay que captarle y sacarle la serología, pues lo veo un poco contradictorio. No sé si somos nosotros los únicos que lo hacemos así o si es una práctica que está extendida. Si lo mandas a otro hospital, nunca conseguirás que lo vean en 72 horas, porque no está dentro de su circuito. Es el problema de la derivación, que muchos no van. Es decir, esto no es un problema del clínico en muchos lugares, porque los datos que os he dicho antes, una pincelada, ¿no? 36 visitas de 16 pacientes antes del diagnóstico, esto hay desde una mordedura, que es una cosa que no puedes detectar, hasta un paciente que vino 3 veces por una uretritis. Entonces, si ha venido 3 veces por una uretritis y no le hemos pedido una serología, lo hemos hecho mal y ya está. Y todo esto sirve para reflexionar, para modificar los circuitos y para intentar mejorar la asistencia. Si lo hiciéramos perfecto, yo creo que no estaríamos reunidos aquí. Y esa reunión y esos datos del clínico, uno cada 4 pacientes en diagnósticos de nuevo de VIH han pasado por urgencia, son el 28% de Aragón, son una prevalencia alta en Ramón y Cajal o La Princesa. Es decir, eso está ocurriendo y lo que hay que ver es cómo vamos a modificar nuestra metodología de trabajo para que deje de ocurrir. Y yo creo que una reunión como esta, lo útil es eso. Sí, Alejandro. Yo, volviendo a mí el tema del circuito, yo creo que no es tan importante porque cada hospital tiene su herramienta y hasta ahora funciona, pues como dice Sara, para el escáner. Se hace un TAC, se diagnostica un TEP, el paciente va a venir a la urgencia, o un hemocultivo, hay mecanismos de siempre de se llama a la urgencia, si la pide la urgencia y si no. Y si urgencia, el paciente no está en urgencia, se llama al infectólogo, lo que sea. Eso no hay problema, pero el problema es el momento cero, lo que tú decías, quién pide, cuándo pedirle. Y yo creo que lo difícil es integrar dentro de la dinámica de trabajo una información nueva. Pues yo creo que igual que se consiguió que los traumatólogos pongan profilaxis tromboembólica a todo paciente que operan, yo creo que es algo que tenemos que integrar. Y esa es la. Yo creo que ese es el punto clave, Alejandro. Yo creo que el circuito es lo menos importante, claro. Cada uno establecerá el suyo, pero ¿pensamos que hay que hacer serología a estos pacientes? Bueno, yo no he oído a nadie en contra. Si alguien se quiere manifestar, vale, bien, vale. Pues a estos pacientes hay que hacer serología en urgencias antes de abandonar el servicio. Y ahora viene el problema, que es el que tú apuntas, el gran problema. ¿A quién? ¿A quién? ¿Al universo? No. ¿A quién? ¿A las enfermedades definitorias de SIDA? ¿Aquellas enfermedades con una mayor prevalencia de 0,1? El papel lo aguanta todo.
pero luego en la vorágine de tengo 60 pacientes en la sala de agudos y tengo 59 en la unidad en ambulantes, ¿esto cómo lo integro? Las alertas que habéis dicho pueden ser de gran ayuda, ¿no? Pero a lo mejor sería muy ambicioso intentar abordar todas estas patologías, pero no sería tan ambicioso empezar a fijarnos aquellas más prevalentes. Hay cosas muy obvias, como la infección de transmisión sexual. Si no tengo bien establecido el circuito, vamos a restablecerlo, ¿no? La profilaxis posexposición. Pero hay otras patologías, como mencionabas tú antes, ¿no? El síndrome mononucleósido. ¿Le hacemos un VIH, una serología a todos los síndromes mononucleósidos? Si muchas veces, ni, como decíais del exantema, ni le pincho, ¿no? Voy a comentar una anécdota, y es que estuvimos haciendo formación dentro de los servicios del hospital y cuando fuimos a otorrino, pues no solamente les comentábamos esto de las adenopatías y que a veces ingresan pues adenopatías o accesos cervicales y al final son infecciones por VIH, no las suelen pedir, no las suelen pedir ni siquiera lo piensan. Y claro, eso es el segundo paso, o sea, si no se ha pedido en urgencia, si luego ingresan otorrino y no se pide, pues alguno se pierde, incluso no con esos, con primer filtro y segundo filtro. O sea, que no esperemos que el siguiente que venga lo vaya a pedir. Mejor no pensemos en eso. Mejor pídelo. Y luego de las enfermedades relacionadas, fíjate, el estudio Aragón, que veía esta mañana, infecciones de transmisión sexual. Habían acudido a urgencias un 3%, diarrea un 14%. Dices, ¿diarrea? Pues había más eventos de diarrea. Los datos míos del clínico, es verdad que hay uretritis, tres uretritis, pero hay gastroenteritis como diagnóstico principal, tres o cuatro. Es decir, son... Yo creo que hay que reflexionar sobre a qué pacientes, si hay cosas muy obvias sobre qué trabajar y luego hay cosas que debemos perfilar. ¿Hubiera hecho urgente a todos los pacientes con síndrome mononucleósido? Pues depende de lo que se decida. Si es sí, es sí y se hace. Pero los americanos no tienen ningún problema con estas cosas, ni los británicos, ni los portugueses, ni los franceses. Entonces, ¿por qué andamos nosotros con estas medias tintas? Si es que sí, es que sí. Porque hay que implementarlo luego y hay que estar en la realidad del día a día y de los... Yo creo que todos... Esto no, porque todos... No, pero fíjate, el dinero no es tanto, Carlos, porque al final todo esto es coste eficaz. O sea, el dinero, al final, claro. Tú vas a convencer a la administración de que... Pero hay una diferencia, Juan. Que la administración tiene otro pensamiento. Si tú diagnosticas más VIH, tienes más gastos de tratamiento, más tal. Aunque a medio plazo mejore todo. Juan, eso es lo que ocurre en mi hospital. Que no es tan así, Carlos. Eso está superado. Hay muchos datos que hablan. Si tú diagnosticas a los pacientes y cuanto antes los diagnostiques, vas a producir dos efectos. Uno, le vas a diagnosticar antes, con lo cual vas a gastar menos dinero en el tratamiento de ese paciente. Dos, vas a disminuir... la transmisión, la infectividad de ese paciente y, por tanto, vas a tener menos enfermos. Al final, todos los estudios de coste-eficacia van en la misma línea. Vale la pena diagnosticar. Incluso valdría la pena, desde el punto de vista teórico, en muchos sitios, en Madrid, hacer una estrategia universal. Pero luego, claro, todo esto está muy bien, pero luego el papel lo aguanta todo, pero hay que llevarlo al día a día y a lo que os decía, ¿no? Las salas de agudo, las de ambulantes, las alertas, sería... fantástico, ¿no?, diseñar alertas electrónicas que ante determinados criterios nos pudieran avisar. Pero ahora no tenemos las alertas, entonces, ¿cómo definimos? ¿Cómo buscando? Esto es lo pensemos complicado. Y claro, reunámonos, hagamos algo, una propuesta y se la presentamos a quien tenga que ser. Juan, perdona. ¿Dónde? Octavio. La pregunta que tú estás haciendo, en el fondo, es la siguiente. Tú estás diciendo cómo seleccionamos poblaciones que tengan una prevalencia de VIH desconocido o de VIH conocido o no conocido mayor de un 1%. Entonces la pregunta es al revés, no es ¿le vamos a pedir VIH a todas las diarreas porque yo he diagnosticado 15 VIH porque he pedido en los 15 VIH, perdón, que he diagnosticado 10 tenían diarrea, sino de todas las diarreas que vemos en urgencia, ¿qué prevalencia tienen de VIH? Bueno, quizás, esa pregunta es muy complicada. Es muy complicada, pero quizás la clave no es de las diarreas qué prevalencia tienen, sino a ver qué perfil de paciente tiene esas diarreas. Porque a lo mejor, como el síndrome mononucleósido, a lo mejor el síndrome mononucleósido hay que pedirle el VIH urgente, bueno, pues cuando tiene el señor 50 años, pero ¿por qué va a tener un síndrome mononucleósido un señor de 50 años? Igual que el zóster, ¿no? Pues un paciente joven que no sea diabético, no le encuentras explicación. Es decir, cuando las cosas no cuadran.
cuando las cosas no cuadran. No, lo que estás diciendo es exactamente lo mismo. Es decir, tú tienes que seleccionar una población que tenga un alta, para que sea rentable, entre comillas, o eficaz, en cierta medida, en una población en la que sea efectivo hacerlo y que tenga una alta prevalencia. Entonces, si se decide que los síndromes mononucleósicos todos, porque en todos hay esa probabilidad, bien, pero a lo mejor en las diarreas, en verano en Madrid, es un poco, creo que esa población no es representativa, ¿no? Sí, a lo mejor hay que seleccionar determinados perfiles, ¿no? O a lo mejor será el síndrome mononucleósico, el Kemsex. O discúlpame, un chico que viene tres veces por diarrea. Pues claro, mejor. Una diarrea crónica. O bien nos quitamos de problemas y hacemos un test universal que se ha hecho para evitar todas estas discusiones. Pero que aquí no hay forma. Carmen. Solo un apunte, porque estamos diciendo lo de tampoco hacemos tantas analíticas. Nuestro dato es 105.000 urgencias, 30.000 ureas, que a todo el mundo le pedimos la urea, glucosa, sodio, potasio. Entonces, solo hacemos un tercio de las analíticas en los pacientes que tenemos. No hacemos tantas. Tampoco, luego, como siempre están todos en el mismo sitio, a lo mejor no es tan difícil el sistema de... Pero el punto de corte a lo mejor no es... Una cosa son los estudios, que es voy a sacarle sangre al que... O sea, voy a hacerle la serología al que le saco sangre, porque estás haciendo una estrategia más o menos de cribado universal, ¿no? Que otra cosa que es lo que estamos hablando de definir un perfil de paciente. Evidentemente, un paciente con una profilaxis post-exposición, que decía Octavio, no le vas a sacar sangre, pero sí le sacas una serología. A un paciente con una infección de transmisión sexual, tardas un minuto en decir ITS, azitromicina, ceftriaxona, y se va. Pero deberías sacarle una serología, ¿no? O sea, que hay pacientes a los que, aunque no por criterio clínico no le vaya a sacar una analítica, sí deberíamos sacarle la serología. Yo creo que es un poco lo que estamos hablando, cambiar ese paradigma. No le saco nada, le derivo a consultas. Pero es que a consultas a lo mejor no va. Claro, y ese es el problema, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, si describimos, ¿no? Aquí se ha descrito esta tarde, un problema con la infección oculta, un problema con la infección tardía y un sistema con un objetivo al 2020 que no ha podido cumplir, pues ahora nosotros tenemos la posibilidad de intentar hacer que eso mejore, que eso es una ventaja desde el punto de vista de salud pública y coste eficaz, ¿no? Disminuir la transmisibilidad y disminuir, y podemos implicarnos en solucionar este problema. Y el problema de urgencias es que cuando se pone a hacer una cosa, la hace bien. Y si nos ponemos, no llegaremos al 90, llegaremos al 95. Pero nos tenemos que poner y tenemos que ver en todo ese contexto, porque aquí queda en este sitio precioso todo lo que digamos, pero luego te vas. Ahora nos vamos al hospital, nos vamos a la urgencia, 100 tíos allí, sistema de alerta. Si lo tuviéramos, sería genial. A lo mejor es una de las cosas que podemos intentar en Madrid, que hay dos modelos, Selene y HCIS. Ahora estamos con el código sepsis intentando que nos pongan, nos configuren un registro, unas alertas. Pues igual podemos ir a intentar que nos configuren una alerta, porque además van a ir los micros de la mano de urgencias, de la mano de atención primaria, de la mano de infecciosas. Yo creo que tenemos fuerza suficiente para implementar ese tipo de alertas, ¿no? Tenemos un problema, creo que podemos ser una solución, y lo único que hay que definir es ese primer paso de cómo lo solucionamos, ¿no? Y, perdona, no, hablo mucho. Iba a decir, estamos con el reto de acabar con la epidemia del VIH, pero que los pasos deben ser cortos. Un problema de la financiación puede ser si, a pesar de 30 analíticas, pedimos 30.000, o sea, de 30.000 analíticas, 30.000 serologías, y ahí nos pueden pegar un capón. Otra limitación es cuando estamos en la urgencia, que efectivamente hoy estamos aquí, dirigimos el foco ahí, pero todos hemos estado en la urgencia y es este foco, y luego el foco de la diabetes, el del cáncer de pulmón, y al final, lo que decía Sara, viene por un dolor en el pie o por un dolor en la mano y dice, espérate, le tengo que pedir la batería autoinmune, la serología de VIH, si estás con él 40 minutos para alguien que venía. Eso es un reto porque los tiempos ahí también. Si los pasos cortos y simplemente las oportunidades perdidas de enfermedades indicadoras de SIDA, eso lo hiciéramos y a eso les pidiéramos todos una serología en la urgencia, ya el paso sería extraordinario. O sea, si nos marcamos un primer paso corto y luego después vemos dónde ampliamos, podemos empezar por ahí. Yo comentaros, por acabar el tema, la verdad es que desde el grupo de Infursemes estamos trabajando en todo esto. Muchos de vosotros os he escrito
para diseñar estudios y estrategias para intentar responder a estas preguntas, fundamentalmente del perfil de paciente, ¿no? Que tenemos que pedirlo. Están claras las tablas, las recomendaciones desde el punto de vista de los infectólogos, y ahora tenemos que ver si realmente ese paciente es el que vemos nosotros, o qué paciente vemos nosotros, o con qué mayor prevalencia de ese grupo de pacientes vemos nosotros, para intervenir inicialmente, a lo mejor no en todos, sino en un subgrupo que sea más prevalente en urgencias, ¿no? Estamos dando pasos en ese sentido. Yo creo que aquí obviamente no vamos a llegar a esa solución, pero bueno, sí estoy sorprendido en el hecho de que nadie ve un problema en sacar serología, de que todos estamos implicados, o siento que estamos implicados en mejorar esto, ¿no? No sé si queréis hacer algún comentario para cerrar VIH. Simplemente, en línea con lo que él dice, que probablemente no podemos empezar con un objetivo universal de conseguirlo perfecto, porque eso es imposible, nunca se va a conseguir, pero si hay una serie de enfermedades, quizás no tanto definidoras de SIDA, porque si ya vamos a ellas, seguimos con el diagnóstico tardío, pero sí quizás enfermedades que, aunque no sean definidoras de SIDA, pero sí que sean, que casi no pedir el VIH sea una mala praxis, pues eso, una ITS, un mononucleósido, porque es que hay que pedirlo, un paciente en el que pedimos una hepatitis B o una hepatitis C, pronto haya que pedir VIH también, o sea, poner unos mínimos y a partir de ahí ir creciendo, pero lo básico, que no se nos escape y que quede y transmitir a todo el mundo eso, que hay una serie de actividades de pacientes que hay que pedirlo sí o sí. O sea que... Y luego trabajar en cada hospital para ver esos circuitos que tanto os habéis hablado, cómo los vamos a organizar para recibir esa información. Ya lo último, no pasa nada por pedir serologías de VIH repetidas. Si está indicado, hay que repetirlas. Es que hay personas pacientes que necesitan. Exacto, claro. Efectivamente, el riesgo persiste y son negativos hasta que son positivos. Entonces, eso siempre, aunque vengan con una ETS y vuelvan a las dos semanas, hay que pedirlo. Y si me dejáis, os cuento una anécdota que también ha sido muy curiosa en la urgencia, y es que ayer me avisaron por un chico con una gastroenteritis y el médico de urgencias que le vio... porque venía con su pareja que comentaba que hace un mes había empezado tratamiento para el VIH, a pesar de tener una serología de VIH 20 días antes negativa, le repitió urgente la serología y era positivo. Entonces, esto es un ejemplo, ¿no?, de que no pasa nada por pedirlo. Venía con un cuadro de infección aguda. Vale, cerramos. ¿Alguna pregunta del ChemSex que se nos queda ahí? Hay solo una pregunta. ¿Hay algún sitio donde, en una guardia, o yo pueda buscar información, consulta para el médico, o pueda descargarme información, consulta para el paciente? ¿Sobre el ChemSex? Poco hay. Hay poco. De libre acceso, ahí había unas direcciones web sobre las drogas. En Apoyo Positivo tienen unos documentos de información. En GESIDA, en la página de GESIDA, hay algún documento dentro de las guías. No tenemos un documento fácil de acceso, a lo mejor podríamos crearlo. Algo sencillo, sí. Estiramos las piernas un poquito, ¿verdad? Tenéis aquí el café, venga, 10 minutillos.